Hola a todos y bienvenidos a Ludo Safari. Bien, ¿qué rayos es esto? Se preguntarán, gente. La verdad, primero es un honor traer esto al canal porque me imagino que debe ser el único exclusivo y la primera vez que se sube un gameplay de este juego al internet. O probablemente no, probablemente ahora que lo suba, en los recomendados al lado saldrá muchas veces el Ludo Safari. Pero la verdad lo busqué y no lo encontré en ningún lado, ningún videito de ello. Por mientras vamos a empezar a jugar. Ya, a mí siempre me gustó jugar con el cocodrilo. El tema está que tengo recuerdos de mi infancia de que se podía jugar con los cuatro. Con uno juego principal y los tres de la máquina. Pero no logré hacerlo, así que vamos a jugar con el coco. Es súper extraño, ¿se dan cuenta? Como que no puedo seleccionar los cuatro para jugar. De hecho, a veces no puedo seleccionar. ¿Por qué ahora solo puedo seleccionar? A ver, Esto es extremadamente random, gente. Mi gente papuya, no sé cómo logré conseguir tres personajes de cuatro, que es lo mejor que se puede lograr. No sé, tal vez sea por cómo tengo configurada la emulación de Windows 98. En fin, me gusta manejar al coco, por eso le puse aquí en negrito, que obviamente eso en idioma universal significa que es el personaje que voy a manejar yo. Así que, ok. Six. Miren esas animaciones, gente papuya. Bien, lanzó sus tres veces, no puedo sacar ni un chanchito, ni un cerdito, nuestro amigo el cerdo gerente. Así que ahora nos toca a nosotros, el coco. Bien, por mientras les cuento un poco, gente, obviamente a todo esto, a luces de esto es Ludo, de ahí el nombre del juego, ¿cierto? Ludo Safari. O bien Parchís, creo que también se llama en algunos países. Vamos a lanzar este dadito. Yo este juego lo jugaba, yo tenía el CD original y lo jugaba en Windows 95. Ahora, claro, aquí Windows 98. Pero, gente, en serio, estuve buscando muchas referencias a este juego y solo encontré uno, que fue donde bajé el juego. Y obviamente no lo pude hacer correr en Windows 11. Ni 10, ni 7, ni en modo compatibilidad alguna. Y tuve que, bueno, ustedes vieron el inicio del video. Básicamente hay que emular a través de PCEMU o PCEMU, como quieran llamarle, Windows 98. Y aquí por fin lo estoy jugando, un juego de mi infancia que fácilmente podría haber estado jugándolo hace 20 años, gente. 20 años atrás jugando este juegazo. Bueno, la verdad es bastante simple, pero tengo tan buen recuerdo de este juego, no sé por qué. Es simplemente épico, gente. Es simplemente épico. Ay, moví uno, quería mover los dos, pero ya, está bien. Y la banda sonora del juego también me encanta. Escuchen ese sonido, escuchen esos sonidos, escuchen esa música. En especial la música del hombre cerdo me encanta. Como les mencionaba, gente, existen muy pocas referencias a este juego en internet. Es como un juego desaparecido. O no sé, que muy poco lo jugaron. O tal vez simplemente se perdió en el olvido del tiempo. Y creo que es justo para este mismo juego traerlo al internet de vuelta, de regreso acá y mostrárselo a todos ustedes. Bien, las reglas básicas, como ya habrán ido viendo, gente, con un 1 o con un 6 ustedes pueden sacar un personaje de su casa. Suponiendo que esto se llama casa, la vamos a hacer casa, da lo mismo como se llame. Y también con un 1 o un 6 podemos repetir el lanzamiento. Por ejemplo, acá fracasamos, así que simplemente vamos a mover ahí al coco con el número 3. 3.
Mira, aquí estoy haciendo empezar a juntar. Aquí va a empezar una batalla épica. Por supuesto que si un personaje cae en el cuadrito, no sé cómo llamarle, de otros, se lo come y lo envía a casa de vuelta. Lo que creo que también aporta a un nuevo lanzamiento. Bien, ahí uní mis dos personajes, por ende puedo moverlos a los dos al mismo tiempo si no me pongo idiota presionando los botones. Lo cual también es riesgo porque si otro personaje cae en la misma cuadrícula mía, me manda los dos para la casa, lo cual obviamente no es bueno para nada. Pero al mismo tiempo avanzamos más rápidamente con dos personajes. Y miren acá, el chanchito aquí cuando caen en estas cositas, tienen una especie de barrera. Por supuesto que el del mismo color puede atravesarlas, más, por ejemplo, si el amigo tigrito llega por acá, va a rebotar y le va a ir muy mal. Como siempre, extremadamente lentos. Basta un doble clic para mover a los dos al mismo tiempo y no seleccionar acá abajo, necesariamente. Ahora, como les mencionaba, cuando yo jugaba esto de pequeño, tengo claro recuerdo que podía jugar yo con el Coco y todo el resto de la máquina, incluyendo el hombre pollo acá, el flamingo, como quieran llamarle. Ahora el juego derechamente no me dejó. No sé por qué, como creo que haberles comentado, probablemente, no sé, sea una limitación del juego en cuanto a las características que estoy emulando en Windows 98. Tal vez no tiene la suficiente cantidad de memoria o no tiene la suficiente cantidad de procesador como para poder jugar con 4 jugadores. No lo sé, gente. Tal vez ustedes tengan mejor suerte. Yo les voy a dejar en la descripción del video el enlace donde encontré este juego, el cual, hasta donde sé, se considera Abandonware, así que creo que es legal bajarlo. Creo. Pero ustedes van a tener que buscar el emulador de PC Emu y buscar en Google. Hay gente, yo les voy a dejar el video también del tutorial que yo seguí para configurar este Windows 98. Porque aquí esto es más que una máquina virtual. Estamos derechamente emulando un PC con Windows 98. ¿En antes dije 8 o 98? Ustedes entienden. Así que ahí les dejo los enlaces en la descripción del video para que lo puedan seguir si es que quieren tener un PC con Windows 98 dentro de su propio PC. Bien, el gerente cerdo nos hizo un favor. Y bueno, con un PC emulado de Windows 98 pueden utilizarlo para jugar a otros juegos antiguos, más o menos de la época. Por cierto, aquí el hombre cerdo nos facilitó el camino, ¿se dan cuenta? Porque ahora, claro, si el tigrito sale ahora nos va a complicar la vida, pero al menos por acá vamos a tener un buen lugar para pasar. Ok, comienzan las complicaciones. Si saca un 6, espero que quiera sacar un personaje y no comernos. Que no le salga un 6, por favor. Bien, un 2. A ver, bien, le toca al hombre cerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nos salga un 3 hacia arriba para poder salir del de lo que... Bien, perfecto. Sí, porque con un 1, 2, 3, un 4 que le salía el tigrito nos comía. Bien, ahora vamos a tener que correr por nuestra vida hasta llegar a la casa. Por supuesto, nos faltan 2 más que sacar. Y el hombre cerdo ya sacó todos sus monitos. Eso no habría podido comer. De hecho, nos puede comer ahora sí con un saca un. ¡Auch! Me está pisando la colita. Sí, el cerdo está ahí como si nada. Por cierto, yo siempre he pensado a este cerdo como un gerente, porque está como en su oficina ahí sentado muy elegante. Por favor, dame un 6 o algo útil, por favor. Five. Con un 6 me mata, gente. Con un 6 me mata. Ay, le salen
números que le permiten lanzar el dado otra vez. One. ¿Hace cuánto no me sale un 1 o un 6 para poder sacar a mis dos cocos que me quedan ahí? Five. Bien, lánzate el dadito y por favor que sea un número útil. One. Bien, uno, hay que empezar a sacarlos. Como les dije, cuando pequeño también me gustaba usar el coco. Creo que ahora sé por qué, me siento identificado con el tipo. Le hace un bostezo con cada movimiento que hace en su vida. Hay que mover a este, obviamente. Porque el tigrito aquí está a punto de alcanzarnos. Four. Bien, eso me da un poco de respiro. Six. Sí, bueno, si el cerdito me llegase a comer al coco que tengo acá, la verdad no perdemos mucho. Simplemente el sacar la figurita de nuestra casa. Six. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serviré para estar. Vamos con este amigo. En serio, quiero salvarlo acá. Para dejarlo del tigrito, tenemos murito. Y ahora con este movimiento de dado, si es que nos sale un 1. Un 6, bien, bien, bien. Podemos saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero vamos a quedar entre medio de los cerditos y no quiero arriesgarme ya que estamos casi llegando a casa con ese. Así que movamos a este. Ahora, ¿por qué no saca este otro? Soy un idiota, lo sé, pero ya. 5. Y ahora, ¿realmente me conviene que este cerdito se mueva de ahí? 1, 2 y 3, bien. 1, 2, 3. Si me sale un 4, me como el cerdo. 1, 1, bien, saquemos a nuestro amiguito acá. Miren, si ya cuando las piezas se van juntando ya se pone más emocionante. Ahora imagínense lo emocionante que es esto cuando se juega con los cuatro personajes. Imagínense acá el flamingo dando vueltas, es como una pieza sobre otra. Eso es épico, gente. Voy a averiguar en algún momento cómo se puede jugar de a 4 acá. ¿Cuánto me sale? 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo siento, amigo cerdo, pero. Se enojó y eso me da un movimiento más. 1, 2, 3, 4. Si me sale otro 4, este hombre se va a piso. El cerdo lo pierde todo. Ay, solo un 2. Ah, vamos con este. Sí, quiero alejarlo porque después el cerdo, como saben, está bastante OP. O ustedes han visto ahí cómo ha sacado 6 y unos. Y se saca y se va a quedar muy ahí. Y se está sacando el tigrito. Six. Pero y sigue moviendo a ese, ¿no? Four. Pero. ¡Ah! Un 4, por favor, un 4. Me como el cerdo y gano un nuevo tiro. ¡Ay, no! ¡Un 5! Confío en que si el cerdo saca un 1 va a querer sacar a su pieza y no me va a querer comer. O tal vez se quiera vengar. Four. Pero miren cómo está esta parte, gente. ¡Miren cómo está esta parte! Nosotros lo vemos, podemos perder todo acá porque nosotros estamos a una vuelta, gente. A una vuelta de entrar a casa. Salvo que está ese cerdo ahí, pero este cerdo lo podemos soslayar con un 6, si no me equivoco. Un 2, por favor, un 2. 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, hay que salvar a este nomás. Sigo bajo la confianza en que si el cerdo saca un 1 va a mover a este, por favor. Está presionando el tigrito, está presionando. 5. Bien, se movió, es un avance. Ok, ya, me comió a ese, no me importa, no perdemos nada, estaba ahí mismo. Recuerden que aquí llevamos dos monos, dos personajes. Bye. Bye.
A ver, 1, 2, 3, 4. Un 4, por favor, no me quejo. 6. Está tentador comerse a este, pero a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después sacamos un 3. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Así, mueve los dos nomás. Ya, un 3. Necesitamos un 3, por favor, gente, un 3. Y de ahí para arriba. Ok, no importa, está bien, está bien. Es más, vamos a jugarle cochino al cerdo. Me estoy arriesgando, gente. ¡Uy, eran 3! ¡Oh, lo matamos! Gente, hay que entrar acá, se va a querer vengar. Sí, ahí ha habido una cinemática que obviamente el juego no nos mostró porque parece que no está completo. Por favor, un 3. Ok, me sirve porque podemos repetir. Estaríamos bien porque un 1, un 2 nos salva. Un 1 porque se repetía el tiro y un 2 porque ya entramos ahí. Ya estos dos están a salvo, gente papuya. Uf. Ahora hay que jugar con estos dos que quedan acá. Ahora que si estos dos se matan entre ellos, mejor todavía. ¿Vieron que está OP el cerdo? Gente, con el cuadrito en negro que salió acá, que había una animación, estoy pensando de que yo este juego lo tengo original, en algún lado por ahí, en su cajita, su CD original. En algún lado tiene que estar y me gustaría encontrarlo. Lo podría subir a internet y podríamos rescatar completamente este juego. 5. Este está feliz ahí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No, avanza este. Y tal vez ya con el CD se pueda jugar de a 4. Poniendo el flamingo acá. Ahí está el cerdo ya sacando sus cerditos. Con sus empleados, porque es el cerdo gerente. Con la foto que como del hijo cerdo y de la amante cerdo. Ya lo saco todo ya. Oh. Bye. Bien, un número alto por favor para avanzar a estos tipos. Ay, pensé que me iba a salir ese 6. ¿Por qué tan OP? 3. Este tipo le interesa avanzar este nomás. También quiere hacer lo que hicimos nosotros, llegar a la segura, a su casita. Bien, nuestro turno. 2. Gente, tengo mi duda de juntarlos para no sufrir la presión que sufrimos con estos dos de acá. El cerdo se está acercando. Yo creo que el cerdo quiere venganza. Bueno, si nos llegas a comer acá, la verdad da lo mismo. Estamos cerca de casa. Sí, sé que los puedo separar para minimizar el riesgo, pero ¿qué más da? Vamos a molestar un poco ahí. Ahora, como les dije en un momento, creo que esta barrera no pueden pasarla salvo que le lancen un 6. Y voy a molestar un poco acá, moviendo a este para que el tigrito y el cerdito se choquen acá en un momento. 3. Y si se terminan matando entre ellos, mucho mejor. 4. ¿Vieron? Ahora sí se mata entre ellos mejor, porque si el tigrito se come el cerdo, el tigrito aquí va a entrar, entonces aquí yo voy a mover un poco más libre por acá. Y voy a mover a este, no, sí quiero que se mate entre ellos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Si el tigrito saca un 5, la hace.
Por supuesto, para poder entrar a la casa y al planeta hay que entrar con un número exacto. Por eso estoy moviendo este, para que se rebote simplemente y molestar. One. Two. Nope. Ahora si me sale un 1 me arruinaron todo porque... Ok, me arruinaron. No, lo hemos perdido todo. Esto es solo estrategia, gente. Quiero que se coman al cerdo. Quiero que se coman al cerdo. Al menos intentarlo hasta el final. Three. Y movemos este para que no entre. Ya, vamos, tigrito. Sáquete un 2. Sáquete un 2. Ah. Six. Ah, va a pasar de largo, gente. ¿Ven? Lo perdimos todo. Vamos a estar peleando ahí con el cerdo. Six. Pero sacó 2-6 seguidos. Uy, pensé que se iban a comer el cerdo de acá. Four. Ahora si el cerdo se... ¡Exacto, bien! Igual me beneficia a mí porque ahora yo voy a la persigue... A ver si... ¿A la persigación? Ahora yo voy siguiéndolo a él. Sí, así quedamos con esa boca abierta y para que todos pasaran por encima de nuestro murito. 3, 4, 5, 6. No, no me como nadie con ninguno. 4. Bien, pero me gusta en estos momentos estar detrás de la fila, ustedes saben. Ah, ¿vieron lo que hizo? Movió uno solo también para no. Para minimizar los riesgos. Y él de paso se comió el cerdo. ¡Se comió el cerdo que estaba a punto de llegar a su casa! Creo que este juego tiene lo suyo. Three. Y también se paró, no quiso moverlos todos juntos. Deberíamos hacer lo mismo acá, pero vamos. O sea, depende de lo que nos salga acá. Six. Vamos con todo nomás. ¿Vieron qué? Una pésima posición. Bien, bien. Por fin nos tocó. Que nos salieron 2-6 seguidos. Escapamos un poco más del tigrito. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Otro 6? Ah, un 1. Si nos lanzas un 5 para comernos al cerdo otra vez, yo bienvenido sea. Y como nos comemos una pieza del rival, nos llegan, nos dan otro dado. El cerdo está que explota de ira. Ahora, si me sale un 3, espectacular. ¡Cerdo lo pierde todo otra vez! ¿Será mucho pedirle la vida a un número 2? ¿Ah? ¿Un número 2? ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Arrasando, gente papuya! ¡Arrasando! Ya, ahora lánzate la mayor cantidad... Un 6, un 6. Tal vez si lo decimos aparece. Había que decirlo... 6. Ok, un 2, ya. Ya, pero ahí estamos bien. Porque ahora al cerdo le van a dar 3 oportunidades para que lance el dado para sacar a uno de sus cerditos. Salvo que eso sea solo la primera vez que... La primera lanzada al principio del juego, no sé. Por favor, que el cerdo no saque ni uno. Que el cerdo no saque ni uno. No, es el tigre otra vez porque... Claro, ahí saca un 1. Recuerden, como ya se han dado cuenta, cada uno de estos papullos tiene una temática distinta en su sonido, pero un juego del año 99, creo, no se actualiza tan rápido el sonido cuando le toca su turno. Bien, nos sacó uno, eso me beneficia a mí porque me da espacio para poder escapar acá. Four. Ok, un 4 no es malo. Ya, estando por acá y el cerdo sin sacar ni uno, me voy a sentir un poco más tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Porque el cerdo, si ya sacas un 6, va a sacar una pieza. Y si saca otro 6, va a querer sacar otra. No va a querer sacar a otro cerdillo. Y se me está acercando el tigre, cuidado con eso. Two. Ya, fracasó el primer tiro. Six. Ya, iba a sacar alguno en algún momento. Estoy contando mentalmente los espacios y todo lo demás.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 3. Sacamos un 6, bienvenido sea. Me están moviendo de a 1. Un 6, un 6, por favor. Ok, un 1 no está mal, me gusta porque así tengo repetición. Tengo repete. 1. Lo mismo. Sí, de puro pesado podría haber dejado uno ahí para como muro, pero vamos, tenemos la pole position acá, gente. Bien, bien, bien. Sí, muévete a los dos, muévete a los dos. Ya, mire, estamos casi al otro extremo del último que nos persigue, del cerdo. Ok, un 2. Estamos acá, gente, estamos acá, estamos llegando. No cantemos victoria, pero estamos llegando. El cerdo y el tigrito lo están peleando todo ahí. Vamos, estamos en la pole position. Sigamos sacando un número más o menos elevado. Un 5. Qué bueno, qué bien, qué bueno, qué bien. Muévelos todos, muévelos todos. Muévelo, muévelo. 1, 2, 3, un 4. Y hacia arriba quedamos dentro ya de casi seguro. Un 3, porque queríamos acá con el. Al menos con el. 3. Con el murito. ¡Ay! ¡Se comieron al tigrito! Bueno, la venganza del cerdo. Creo que fue el tigrito el que le terminó de le comer a uno que venía por acá. Un cerdito que estaba a punto de llegar. 4. Ahora, si yo quedo con el muro acá y el cerdo saca un 6 y justo calza conmigo acá, ok, ya entramos, eso es bueno. No sé si me come. Prefiero no saberlo, no averiguarlo. Y gente, ya tenemos a todos los cocos en la casa. Falta llevarlos a la meta final, pero ya uno se siente un poco más seguro estando acá. Por supuesto, seguimos con la pole position, no solo de salvarnos ahora, sino que de ganar el primer lugar del este Ludo Safari. En su, no sé si regreso, pero no sé, en su inauguración de internet. En su regreso a internet, yo no sé qué estoy hablando, gente. Miren la hora que es, salgo de 34 de la madrugada y estoy jugando esto, así. ¿Cuánto me salió? 2. Lleguemos con esta a la meta. Ay, ¿no me dejan jugar otra vez después de dejar uno en la meta? Bueno, ¿qué más da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con un 6, gente, triunfamos. Y miren, en cambio el cerdo tiene que darse toda la vuelta para recién llegar a su casa. Lo mismo que el tigrito, con 3 piezas. Tiene una que se salvó ahí. Ya, juego, dame un 6, por favor, para irme a acostar. Casi. Juan. Mire, tanto que celebras, igual tiene que darse toda la vuelta. One. Three. El cerdo está sacando, está moviendo la pieza que está más adelante. Quiere llegar lo más pronto posible a la casa. Al final de cuentas es el único jugador que no tiene ni uno dentro de su barrio. Y gente, triunfamos. Hemos ganado Ludo Safari. Sí, esa es la gran el gran mensaje de triunfo. Creo recordar que, como les dije, la versión de CD, la original, porque la que hemos encontrado acá en internet es como una recopilación de dentro de muchos juegos. La original tiene como una pequeña animación indicando que ganamos, una animación simpática, nada del otro mundo. Y bueno, aquí la máquina puede seguir jugando y si queremos podemos ver quién llegará en segundo lugar, con todo lo que ello implica, darse toda esa vuelta eterna ahí. Bueno, gente, obviamente teníamos que ver quién quedaba en segundo lugar. Fue el tigrito. Miren la hora que es. Pero bueno, gente, esto fue Ludo Safari. En la descripción del video les dejo los enlaces y los tutoriales correspondientes si es que quieren jugarlo.
Y bien, lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser todos muchos más jugando Ludo Safari. Que estén bien, nos vemos. Chao. Chao.